David Barona Fuentes. Noticiero Buenos Días Veracruz. Buenos Días Veracruz. La Gaceta TV. Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces, todas las noticias. Buenos Días Veracruz. Con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Directamente desde Jalapa, Veracruz. Gaceta TV. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de nuestra dirección www.lagacetainforma.blogspot.com.mx. Estamos en la plataforma de las redes sociales, a través de Facebook Live, YouTube, Instagram, y también estamos en Periscope para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros, y en chat en vivo para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escribirnos y de estar presentes siempre en chat. Estamos siempre nosotros muy pendientes. Bueno, pues antes de iniciar esta información, tenemos algunas informaciones muy interesantes. Debo decirle a usted que en Jalapa, le voy a hacer a usted una crónica, pues no muy excelente, extraordinaria, sino Jalapa parece ser un cementerio en cuanto viene el cambio de poderes. Usted va al Palacio de Gobierno y no se paran ni las moscas. Ahí realmente el palacio no es más que un viejo edificio vetusto en el que solamente se encuentran los guardaespaldas del gobernador Yunes Linares y algunos otros elementos de la policía estatal que están, pues, de una u otra manera, están allá. Probando, ya. Tuvimos un pequeño problema de carácter técnico. Le quiero pedir a usted, pues, una disculpa, como siempre. Vamos a seguir informándole a usted. Le decía que Jalapa, porque es la capital del estado, el laboratorio político, aquí en donde se dicen y se hacen todas las cosas. Ahorita por la mañana está ahí en el café de la parroquia del centro, el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, en una conferencia en donde ha citado a todos los medios de comunicación. Esperamos sostenerle a usted alguna información sobre este asunto, en donde Morena, pues realmente no se ve ni se siente, es realmente después de las elecciones, pues todo el mundo es una desorientación, es un desorden, y mientras el gobernador Yunes Linares pues está tratando de poder salir a la orilla del río con tantas broncas que tiene encima, yo no quise estar en los zapatos de el gobernador Yunes Linares, de quien piensa y cree que después de dejar el gobierno pues él se va a ir muy tranquilo a su casa. Es un grave error de apreciación por parte de Miguel Ángel Yunes. Yunes tendrá que quedarse a responder por tantas irregularidades que se hicieron en estos 2 años de gobierno, en el que
La cuenta pública del 17 tiene muchas observaciones y donde el Orfis hizo una pertinente observación y por lo tanto, bueno, pues yo lo único que quiero decirle a usted es de que no, en este portal, no todo estamos en contra de lo que se siempre el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares. Estamos, aquí hacemos un periodismo totalmente objetivo, totalmente independiente. Independiente le digo a usted porque, pues, ya ve usted que ahora don Andrés Manuel López Obrador dice que hay periodistas fifís, son de aquellos que están acostumbrados a que les den la nota o que le dicten la nota desde las redacciones o también desde las oficinas o de las secretarías o de las dependencias de gobierno. Pero antes de cualquier otra cosa, quiero señalar en una forma enfática las malas, pésimas, pero pésimas relaciones que tiene Miguel Ángel Yunes con los medios de comunicación. Es un odio enfermizo, un odio infernal que Miguel Ángel Yunes, que yo conozco hace 40 años, tiene un odio jarocho a los medios de comunicación, solamente dos que tres, que pues tampoco voy a decir de quién se trata, de su trabajo, de su viven, de la publicidad, pues se sirve Miguel Ángel de ellos, y ellos pues prestan sus servicios, de tal manera pues es un medio de comunicación que le da servicio publicitario a don Miguel Ángel, y que don Miguel Ángel, con lo miserable y lo codo que es, de alguna de todas maneras tiene que pagar pues todas y cada una de sus promociones, no tan solo ahí, sino también en la televisión de paga en la Ciudad de México, en los canales de la televisión abierta. Entonces, tenemos informes muy concretos de la forma en que, pues ese señor que está encargado de la dizque Coordinación de Comunicación Social, Elías Azad, Elías, pues realmente fue más que un empleado, un mozo de estoques, o ha sido un mozo de estoques del gobernador. Elías Azad nunca, jamás, resolvió un solo problema de los medios de comunicación. ¿Y para qué decirle a usted de que de aquella organización cuyos siglas me voy a reservar, que se dice que se dedica a la defensa y a la protección de los periodistas, tampoco ha hecho nada? Sin embargo, ha cobrado un subsidio muy amplio, un subsidio en el que pues no tiene la forma de poder demostrar en qué sirvió a los medios de comunicación. Sin embargo, no es nuestra crítica directa hacia pues los amigos nuestros que son los quienes encabezan este organismo de defensa de periodistas. Simple y sencillamente yo quiero comunicarle a ustedes que tenemos informes por parte del equipo del nuevo gobernador que esta organización periodística o este organismo periodístico que se dedica a la defensa de los comunicadores va a desaparecer. Bueno, pues yo creo que eso tendrá que formar parte del cambio que viene haciendo ya, se viene manejando. Y bueno, pues Jalapa es totalmente, si usted va al centro de esta ciudad, no vamos a encontrar más que caras tristes, caras largas, pues gente muy angustiada y desesperada, después de un gobierno tan pésimo, tan no sé cómo calificarlo, de un gobernador que por fortuna en unos cuantos días ya habrá terminado su mandato y que va a quedarse a rendir cuentas. De eso no cabe la menor duda, ¿eh? No vaya a pensar usted que Miguel Ángel va y al otro a las siguientes horas va a tomar un jet y se va a ir. De ninguna manera, Miguel Ángel está debidamente vigilado para que no salga del estado hasta tanto no
pueda resolver lo que tiene pendiente. Nos iniciamos con la información siguiente. Marcha en la Ciudad de México contra la consulta de Andrés Manuel López Obrador. Convocan otra movilización el 2 de diciembre. Cientos de ciudadanos que participan de la marcha 11-11-11, no más consultas a modo, partieron del Ángel de la Independencia 2 horas después del inicio. A las 3 horas el contingente llegó al Zócalo. De acuerdo con Laura Elena Herrejón, de la organización Profecino, una de las organizadoras a la marcha, asistieron 7.000 personas. La Secretaría de Seguridad Pública local señaló que acudieron 5.500 personas, que hubo saldo blanco. Al llegar al Zócalo, los ciudadanos acordaron, con una votación mano alzada, convocar a otra marcha el próximo domingo 2 de diciembre a las 11 de la mañana, un día después de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente constitucional. Veamos algunas imágenes que circularon en redes sociales. No es solo transporte turístico, es todas las divisas que va a crear a través del transporte de carga, que es lo más importante del aeropuerto, y que tenemos ya todas las vialidades hechas para que se haga y no tengamos que el trasiego de un aeropuerto a otro de todas las mercancías es muy cara. ¿Quién lo va a pagar? Los que trabajamos, los que transportamos y los que nos dedicamos a trabajar de un estado a otro o de un país a otro. Eso es lo importante del aeropuerto, no el transporte turístico. Tenemos que buscar la forma de estar adecuado a las necesidades de esta gran urbe, de esta capital que requiere de mucho movimiento para México y para el mundo. Buenos días a todos nuestros seguidores. Aquí estamos, miren nada más. Se inicia la marcha, o va a dar inicio apenas. No. Los que trabajamos, los que transportamos. Pues bueno, otro de los integrantes. Bueno, pues es apenas lo que se está gestando alrededor de lo que el propio presidente electo ha cosechado conforme a sus declaraciones y a sus propuestas de gobierno, aún no resueltas, aún no puestas en marcha, pero ya la gente empieza a manifestarse. Esta gente que usted ve aquí es la que votó por Andrés Manuel López Obrador y es la que ahora está en contra de él. Bien, pasemos a otra información. Mire usted, Marcos Cortés Mertoza, virtual nuevo presidente nacional del PAN, destacó que tiene ante sí una enorme carga y un gran reto, que es unir al partido para ponerlo en la dirección correcta, e invitó a sus contendientes al proceso interno, Manuel Gómez Morín, a integrarse a la Comisión Política Nacional del partido, pues todos los panistas son necesarios. Veamos un fragmento de su discurso, lo recordamos que ya se encuentra publicado completo en este canal. Muy buenas noches a todos, amigas, amigos que hoy nos acompañan aquí en la sede de nuestro partido. Saludo, por supuesto, a los medios de comunicación que dieron cobertura durante toda esta campaña nacional. Queridos amigos, siento la enorme alegría de haberlo logrado.
pero también debo confesarles que siento la enorme carga del reto que se nos viene. Unir al partido para ponerlo en la dirección correcta. Ese era nuestro propósito y lo vamos a cumplir. Hoy vengo a decirles, amigos de Acción Nacional, que tenemos muy claro lo que propusimos. Que en 30 días recorrimos todo el país. Una planilla que quiero hoy decirle a cada uno y a cada una de ellos, que este resultado es debido al esfuerzo, al trabajo en equipo de todos. Querido Héctor Larios, queridas compañeras y compañeros, muchas gracias por este esfuerzo en equipo de conjunto. Quiero, amigas y amigos, a nombre propio y a nombre de esta planilla, de este nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, darles las gracias. Darles las gracias a todos los panistas que participaron, a quienes fueron funcionarios de casilla, a quienes fueron representantes, a quienes fueron hoy a votar y hacer que el PAN volviera a vibrar en democracia. Agradecerles a todos, a los miles que votaron por nosotros, y también agradecerles a los que eligieron por otro proyecto. Hoy, amigas y amigos, terminó la contienda interna y el PAN requiere estar unido para que Acción Nacional le sirva a México, para que estemos preparados para el reto que se nos viene. Yo quiero agradecer rotundamente a todos mis amigos del PAN de México. Logramos una participación de arriba del 60% del listado nominal. De las actas computadas. Mis amigos, amigas, me siento verdaderamente orgulloso de decirles que de ese 70% de actas computadas, nosotros logramos el 79% de los votos. Ganamos, amigas y amigos, en los 32 estados de la República. En todo México logramos el triunfo. Esto sin duda nos compromete, porque logramos una gran expectativa, logramos un respaldo contundente, y por eso nuestro trabajo no puede hoy escatimarse, sino al contrario, estar a la altura de las circunstancias. Tenemos muy claras nuestras propuestas y nuestro propósito: unir al partido para ponerlo en la dirección correcta. Que vuelva la democracia en Acción Nacional, esa democracia que hoy hizo que en todo México vibrara nuestro partido, que vibrara la democracia de nuestro querido Acción Nacional. Aquí estamos los que amamos profundamente al Partido Acción Nacional. Aquí estamos los que queremos a México. Aquí estamos los que en las buenas y en las malas nunca nos rajamos y siempre estamos con el PAN. Decía Carlos Castillo Peraza: no me fui cuando fue el tiempo difícil y no llegué a la hora de las victorias fáciles. Estoy consciente, mis amigos, del reto que se nos viene. Las batallas por venir no serán fáciles. Enfrentaremos en breve la elección extraordinaria de Monterrey.
enfrentaremos el año entrante 5 elecciones. El reto es mayúsculo, por ello es que requerimos al PAN unido. Y por eso y en congruencia, quiero formalmente invitar a la Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional, estirando y dando la mano sin reservas a Manuel Gómez Morín Martínez del Río para que integre esta Comisión Política Nacional del Partido. Todos los panistas somos necesarios. Eso fui a decir a las 32 entidades federativas. A eso nos comprometimos, a escuchar a todos, a dialogar con todos y a construir con todos. Por eso, mis amigos, en el Partido Acción Nacional ya no habrá tiempo para resentimientos personales. El futuro del país está en juego y el PAN requiere estar unido para defender a... Pues mire usted, de última hora, juez desecha pruebas contra Duarte de la Procuraduría General de la República, acusa criterios a modo. PGR señala los hechos como revés a la ciudadanía que busca justicia. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales. Un juez de control rechazó pruebas contables contra Javier Nava Soria, contador involucrado en la red de empresas que presuntamente desviaron dinero durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. El juzgador determinó, en torno a las pruebas obtenidas por el Ministerio Público Federal, que se vulneraban el derecho de vida privada del presunto contador del exmandatario veracruzano por haberse obtenido sin el debido control judicial. Por su parte, la Procuraduría General de la República, PGR, acusó que jueces están aplicando criterios a modo en los procesos penales que se siguen en contra de los ex colaboradores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, los cuales pueden generar impunidad. Eso es una de las informaciones que se dieron de última hora en cuanto a los, bueno, pues, los jueces. Han omitido sus opiniones y la Procuraduría la suya, pero ya está publicado en este portal, si usted quiere buscarlo, para estar mayor informado, pues ahí usted lo vamos a hacer. Y mientras tanto, el candidato a la dirigencia estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, aseguró que la noche de este domingo el resultado de la elección interna le dio la victoria. A ver, veamos. Ha concluido la jornada electoral y con mucho gusto, con mucha alegría, les quiero comunicar que la fórmula integrada por un servidor y por Alfredo Grajales hemos ganado la elección. A partir de mañana seguiremos trabajando con mucha fuerza para que el Partido Acción Nacional siga consiguiendo triunfos electorales y para que esta sea la mejor dirigencia que haya tenido el PAN en Veracruz. Quiero agradecer a todos aquellos que me brindaron la confianza de su voto y a los que no, les quiero decir que trabajaré fuertemente para ganarme su confianza. Somos fuertes y somos PAN. ¿Qué podría yo decir? ¿Qué podría yo decirle a usted sobre esta elección de este señor que usted ve aquí, que es un verdadero delincuente? Pues realmente hay pruebas fehacientes de los grandes negocios que realizó en la pasada 64 legislatura junto en contubernio con Sergio Hernández alias El Bailador. Este es el PAN de Veracruz, este es el PAN que quieren que nuevamente recupere el poder. Bueno, pues eso se lo dejamos a su criterio. Este señor Jesús Mancha está más manchado que cualquier otra cosa que usted puede. Desgraciadamente la gente lo repudia, pero pues
pues ya sabe usted, donde manda el capitán no debe de marinero, lo impuso a como de lugar Miguel Ángel Yunes, y eso no queda la menor duda. Ahora, mire usted, le voy a dar a conocer en redes sociales un audio donde presuntamente el exsecretario de Finanzas de Veracruz, Tomás Ruiz, relata una supuesta conversación con un alto funcionario bancario, quien muestra preocupación por el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y augura serias afectaciones a la economía mexicana. Escuchemos este audio porque además es mucho, muy interesante el contenido de él. Les comparto con mucha preocupación un desayuno que tuve hoy en la mañana con un alto funcionario de uno de los dos bancos más grandes de México, una gente de mucho nivel que ha estado en comunicación con Ursúa y con los que van a ser subsecretarios, incluso de un nivel más abajo. Y me dijo literalmente: Tomás, son horribles. Así me dijo. No tienen idea de dónde apretar el botón para despegar, no saben por dónde empezar. Me dijo, es como si le dieras a unos pilotos de un Cessna un cohete a la luna, nos va a cargar la chingada. No tienen la menor idea de qué hacer. Y estamos hablando de la gente de Hacienda, la gente que yo pensaba era nuestra ancla en temas de estabilidad y en temas de prudencia en el manejo económico. Me dice, no tienen ni idea, man, olvídate, están perdidos en la luna. Y otras cosas muy preocupantes que me dijo es que ya en los bancos, en nivel del análisis internacional, o sea, en las áreas de análisis que no son en México, sino Nueva York, Londres, pues están ya viendo un escenario de tipo de cambio en los próximos 12 meses entre 23 y 25 pesos fácilmente, y que pues se han dado cuenta que en México somos muy naifs, dice, porque primero decíamos, López Obrador no va a ganar, falso. Bueno, va a ganar, pero no va a tener mayoría en el Congreso, falso. Bueno, va a tener mayoría en el Congreso, pero va a controlar su retórica y va a ser prudente en sus posiciones, falso. Bueno, la consulta del aeropuerto se va a llevar, pero va a ser para ratificar lo de Texcoco, falso. O sea, dice, esto huele a un tema de absoluto desprecio por los mercados, por el clima de inversión más que por los mercados y por la economía, que se va a ver seriamente afectada. Me dice que ya tiene información de real estate, de que hay un incremento muy fuerte en las ventas de casas. Subió fuertemente en la Ciudad de México. La gente está queriendo vender sus casas. Por otro lado, me dijo que el clima de Pemex, la gente de Pemex, que se manejan como en el Soviet Supremo, o sea que nada es, nada fluye, todo lo tienen que ver con el alto mando, con el gran Tlatuani, que todo se va a atorar ahí en Pemex, que es un cagadero. Y me dice, mira, el tema de las comisiones de los bancos no solamente es grave en sí mismo, porque sí lo es, pero es que lo que demuestra es la actitud. Dice, ahorita son los bancos, ¿y mañana qué? ¿Van a ser los teléfonos? ¿Y pasado mañana la luz? O sea, el tema, hay una actitud, dice él, de que hay que beneficiar al pueblo, pero no respetando temas de mercado ni el clima de inversión, porque ellos parten de la premisa de que los dueños de todo son la mafia del poder, entonces que ellos pueden soportar los putazos económicos de regalar las cosas. Al rato van a pedir que las tarifas de teléfonos bajen a la mitad, al rato van por decreto a querer que los boletos de avión bajen a la tercera parte para que todo mundo pueda viajar. O sea, es una locura y lo están viendo con mucha preocupación en Londres y en Nueva York. Así que vengo de un desayuno que a lo único que me invita es a emborracharme desde temprano. Pero pues se los quería compartir. Las cosas se ven muy de la chingada. Bueno, ya escuchó usted el comentario, pues que dice que a voz baja con algún otro personaje sobre la situación
financiera por la que está atravesando el gobierno de la República y los problemas que va a enfrentar en un futuro inmediato. Pues ya saque usted sus conclusiones. Don Tomás Ruiz también, no vaya usted a creer que canta muy bien las rancheras. Aquí dejó un pésimo, pésimo pasado aquí como funcionario de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz, bajo el mando de Javier Duarte. Y esto pues viene a ir uniendo cabos para saber si realmente se está buscando por todos los medios de que Javier Duarte pudiera alcanzar la libertad pues en lo más inmediato posible. Sin embargo, pues no se ve que pudiera ser así de esa manera. Sin embargo, tenemos algunas otras noticias. Probablemente en unos días el que alcance su libertad será el líder campesino César del Ángel Fuentes, quien se encuentra preso o pues, prácticamente internado ahí en el centro de especialidades. César del Ángel Fuentes probablemente en unos días pueda alcanzar a su libertad, pues los amparos que tiene ya ganados tendrán que surtir los efectos correspondientes y por lo tanto, pues las informaciones que nosotros tenemos de nuestras fuentes de alto nivel nos confirman que se está viendo ya la conveniencia y la posibilidad de que César del Ángel, que aún todavía tiene un padecimiento urinario, pudiera salir a su casa y poder estar ahí en prisión preventiva o no sé cuál vaya a ser la determinación del juez de la causa, el juez correspondiente. Pero de que César tendrá que abandonar el centro de especialidades está a unos días de hacerse efectivo. Bueno, pues esto quiero decirle a usted que ya fueron las noticias más relevantes. Hay mucha, mucha información de carácter político, muchos enredos. Ahí está don Manuel Huerta, ladrón de Guevara. No nos dieron ninguna información sobre el particular. Nos mandaron nada más un comunicado, pues faltando creo 15 minutos para la conferencia y bueno, pues nosotros no pudimos mandar un enviado, los enviados nuestros estaban en otros menesteres y lamentablemente no pudimos cubrir la información de don Manuel, a quien yo ya le hice la invitación personal a través de su enlace de comunicación social, de que lo esperamos aquí en este portal, aquí en este estudio, para que hablemos de muchas y otras cosas más sobre Veracruz. Bueno, no se vaya usted, yo hoy no tuve visitas a personales ahí en Instagram, en chat en vivo, solamente Fajardo, bueno, Fajardo es nuestro... No, es que no tuvimos porque empezamos muy temprano la emisión. Por las cuestiones de los horarios de invierno estamos tratando de colocarnos, de ubicarnos para que la gente se esté más acostumbrado a ello. Yo regreso en un minuto, yo le traigo algo muy importante para los señores de Morena, para todos aquellos que están esperando quién va a gobernar en Veracruz. No se vaya usted, es un tema muy interesante. Esta pregunta es la que está de boca en boca aquí en todo el estado de Veracruz. Vamos a ver, yo le voy a dar a usted la respuesta que usted espera. No se vaya usted.
¿Quién gobernará Veracruz? ¿El mandatario constitucional Cuitláhuac García Jiménez o el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos? Son interrogantes que andan sueltas en la clase política. Lenguas de doble filo aseguran que Cuitláhuac será un gobernador de pedestal y que Eric Patrocinio representará el verdadero poder detrás del Ejecutivo. Agoreros del desastre también opinan y pronostican que a Veracruz se lo cargará la chingada los siguientes 6 años, porque a semanas de asumir el cargo, los que llegan no saben qué hacer con Veracruz. Ironizan diciendo, tienen la llave del carro y no saben siquiera dónde meterla. No son para menos las dudas. El Estado no está para experimentos políticos. La entidad atraviesa por los momentos más trágicos de su historia en materia financiera y en seguridad pública. Continúan siendo primeros lugares de asesinatos, levantones, secuestros, extorsiones, asaltos violentos a negocios y casas habitación. Ocupa sitios destacados en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de servidores públicos estatales y municipales. ¡Y qué vergüenza! Está reprobada en crecimiento económico. No hay creación de nuevos empleos en ningún escalón de la rama productiva estatal o nacional. En suma, Veracruz es un desastre y la honrosa distinción es gracias a los últimos 4 administraciones estatales, incluyendo a la panista que el 1 de julio pagó en las urnas exagerar en promesas que no pudo cumplir. Oficioso insistir y señalar culpables de la desgracia política, social y de seguridad pública que enfrenta Veracruz. Con salud financiera agónica, moribunda, insalvable hasta el gobierno que finaliza el próximo 30 de noviembre. Solo queda confiar en los que arriban al poder el 1 de diciembre. Transición que cobra importancia por lo simultáneo con el cambio presidencial. Reprobable juzgar y sentenciar a los que llegan cuando ni siquiera se han sentado en las respectivas sillas embrujadas del poder público que marea a inteligentes y enloquece a los pendejos. Quienes afirman que Cuitláhuac García será un gobernador de aparador deberían esperar el paso de los días, semanas y meses. Gobernar un estado no es lo mismo que bailar salsa en un antro, declara irónico el gobernador saliente Yunes Linares. En respuesta a críticas del sucesor por el infierno que vive Veracruz en materia de seguridad, con el fracaso de Yunes Linares, quien se decía el salvador de Veracruz, queda claro que los políticos empresarios no han podido con el paquete de gobernar la entidad con eficiencia y transparencia. ¿Por qué entonces restarle capacidad de alcances a un gobernador salsero? En su momento Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Yunes se desgarraron las vestiduras para alcanzar la candidatura a gobernador de sus respectivos partidos políticos. Todos querían ser gobernadores y alcanzaron el sueño. Por su desempeño, bueno o pésimo, tienen ya un lugar en la historia de Veracruz. Contrario a sus antecesores, Cuitláhuac no deseaba convertirse en gobernador. No estaba en sus planes inmediatos. Pese a correr en sus venas sangre política por su padre, Atanasio García, la política para Cuitláhuac era actividad secundaria que no le robaba el sueño. En el 2015, empujado por intereses amistosos, aceptó ser candidato a diputado federal y obtuvo la victoria. En 2016, sin buscarlo ni pedirlo, fue candidato a la gubernatura. La derrota y el tercer lugar en la contienda no afectó su bolsillo ni sus emociones. De esto se hablan muchas cosas que a su tiempo hablaremos. En 2018, otra vez, sin pedirlo ni buscarla,
resultó nominado y ganó gracias al efecto Morena de Andrés Manuel López Obrador. Sin aferrarse, pelear ni cambiarse de partido, será el gobernador 89 en la historia política del estado, libre y soberano de Veracruz. Por lo que haga o deje de hacer, será juzgado por los veracruzanos en la siguiente elección. Aún no comienza Cuitláhuac y ya respira aires de soberbia y arrogancia. Mira de reojo a quien sin duda habrá de tener la confianza muy directa del presidente electo en los asuntos públicos de gran envergadura que el propio Cuic desconoce y que no tiene los arrestos para enderezar los caminos torcidos que le deja la herencia maldita de don Miguel Ángel Yunes Linares. Información es poder. Bueno, pues ya después de esto, ahí le voy a dar a usted los ingredientes que siempre le ponemos al comentario final de este editorial. El postdata. Los tres amparos solicitados por el gobernador Yunes, dos ya le fueron negados y solo cuenta con la suspensión provisional de uno. Tal vez a eso se deba su prontitud de renovar su pasaporte. Miguel no cumple con sus compromisos. La justicia divina existe y, como decía el ilustre maestro Jesús Reyes Heroles, ni antes ni después, todo a su debido tiempo. ¿Y de qué tamaño será el odio de Yunes hacia el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, que el turco movió cielo, mar y tierra y en definitiva le fue negado el amparo que lo coloca nuevamente en el ojo del huracán? A Flavino Ríos Alvarado. Sin embargo, ha trascendido en fuentes judiciales que en breve el líder agrario César del Ángel Fuentes, preso en el hospital de especialidades, pronto habrá de alcanzar su libertad en breves días. Punta de lanza. Punta de lanza. Todos los corruptos al PAN. No hubo sorpresas, tal como era de esperarse. La militancia azul volcó las urnas azules a sufragar por la candidatura de José Mancha. Antes y durante los comicios internos de este domingo, para renovar el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional PAN, todos los yunistas se declararon en favor de la reelección del aliado del clan de la simulación. ¿Cómo no hacerlo? Si representa al partido, a diputados y al gobierno de la corrupción. José Mancha es una de las manchas del desvío de recursos públicos de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, quien le permitió hacer negocios en el gobierno del estado a través del tráfico de influencias y usando familiares cercanos como madre y esposa. Es protector del corrupto Sergio Hernández, el bailarín, y el mismo como presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, usaba el dinero de la Cámara de Diputados para comprar drogas y alcohol y para contratar prostitutas, y por cuyos desenfrenos sexuales tendría un quebranto financiero superior a los 350 millones de pesos. Desviados con su cómplice de siempre, Carlitos, el Chico Fuentes. Es ariete del saliente gobernador Yunes, quien teniéndolo en el Comité Directivo Estatal Azul, servirá fielmente a sus intereses políticos futuros. José Mancha es parte de la corrupción yunista. Si el turco le perdonó sus contratos con Yulen en la CIOP, con Indira en Cedesol y con Sergio en la legislatura, porque seguramente el manchado Mancha sabe mucho de los negocios millonarios de la familia Yunes Márquez. El gobierno que prometió castigo y cárcel para los que en el pasado abusaron del cargo público para traficar y enriquecer, terminó haciendo lo mismo que aquellos que satanizó como los peores rateros de Veracruz. Mancha, el contratista de obra pública y de publicidad periodística, y Sergio el bailador están de plácemes. Que sea por Dios y venga más,
hasta el 30 de noviembre. La voladora viene. Hay 39 personajes candidatos a la cárcel, casi todos ellos del sello azul. ¿O usted qué opina? Hay una notita ahí que dice, ¿qué pasó con los dos pillos que andan sueltos? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito a usted para que me escuche próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde, y tras cámaras el joven David Luis Donaldo Barona Saucedo. Ay, tengo tantos hijos que a veces aún no sabes ni por cuál, ¿verdad? Pero sí, es Luis Donaldo quien siempre está muy atento, muy presente aquí en cámaras. Y como siempre, yo le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.